Hola, muy buenas a todos, Signifer, y hoy estamos en otro vídeo de Grand Blue Fantasy, donde vamos a analizar a Uriel. Uriel es un personaje que tenemos ahora mismo en el banner, junto con Gila y con Tira, y la sumo de triple cero. Así que es un banner muy potente, donde yo creo que merece bastante la pena hacer Spark. Y vamos a ver qué es lo que nos aporta este señorito, para que, si nos vamos aquí un momentito a la tier list, vemos que de repente hay alguien en este hueco, por fin. Alguien está en el hueco de 10.0 de tierra. Está bastante curioso que por fin tengamos a alguien ahí. El tema es cuánto durará, porque ahí también estuvo un tiempo en Narmaya, si no me equivoco, esta Narmaya que vemos aquí abajo. Así que vemos que ha variado bastante, también estuvieron las tigresas, pero cuesta mantenerse aquí arriba como la unidad más tocha de tierra. Y bueno, yo creo que este se va a mantener ahí un buen tiempo, porque todo lo que aporta es bastante tocho. Primero de todo, es un atacante de tierra que, a ver, en tierra tienen mucho daño y tienen también... tienen de todo un poco, en verdad. Pero normalmente tienen más esto de contrarrestar y cosas por el estilo. Pero este señor es full a darlo todo. Y bueno, pues vamos a describirlo primero con sus pasivas. La pasiva angelical, la primera de todas que voy a decir, es esta de aquí, la que tienen todos los ángeles, básicamente. Todas las armas que sean de tipo primal, de su elemento, pues ganan un 20% extra por existir el tío, aunque esté en la backlane. Pero este va a ser más importante de que esté en la frontlane. Y vamos a ver ahora por qué. Primero de todo, la pasiva número uno. Las Ore y Calcos. Los Ericalcos. Siempre que un aliado utiliza una habilidad de daño, él gana un Ericalco. Puede acumular hasta 9. Y consume 3 Ericalcos con autoataques. Para utilizar la primera habilidad. La primera habilidad es de la que vamos a hablar ahora, porque es una fuente de daño brutal que va a tener él y que va a aportar no solo para sí mismo, sino para todo el mundo. Es una habilidad, 8 turnos de cooldown, dura un solo turno, pero ojito, 2 hits de 800% de daño, es muy salvaje, sobre todo viendo el cap, el cap básico que tiene, que es 1,02. Esto es una burrada el daño que tiene esto. Y pone un debuffo, que es que los próximos 6 fuentes de daño que reciba el boss van a tener daño aumentado. Así que ya sabéis que esto va a aprovecharse muchísimo. Y por ejemplo, yo he visto alguna composición donde está con Galeon, que Galeon cuando pega, pega muy duro. Pues imagínate si lo aumentas ese daño extra que vas a tener con esto. Así que ya de por sí, el daño de esta habilidad es brutal, pero es que también tiene la capacidad de hacer que otros daños sean también brutales. Vamos ahora con la segunda de las habilidades. Ten en cuenta que esta la va a estar casteando todo el rato. La segunda habilidad es esta de aquí, Earth Clash 3. Esta es la más peculiar de todas, por el hecho de que son 3 hits de daño y da 30% de barra a todo el mundo. A ver, esto es como la summon de Uriel. Lo que es summon de Uriel da un 30% a todo el mundo. Y también te pone un buffo. El buffo, Terra Ward 3, da todo esto. Bonus de daño de tierra, 30% al ataque up, 40% al skill damage y 20% al skill damage cap. Además, capea el daño de agua, impidiendo de que te puedan hacer un one shot, básicamente. Vemos que todo esto son buffos ofensivos. Normalmente cuando hay un buffo que se le da a todo el mundo, suele tener un poquito de ataque, un poquito de defensa. No, este es un gabunga para adelante, todo el daño posible. Y pues está bastante bien, aparte de por sí, son 3 hits de 300% de daño con 500.000 de cap básico. Esto ten en cuenta que el ritmo de habilidades, todas son habilidades de daño. Así que primero iría esta y después irían todas las demás. Ahí ya vamos a notar muchísimo el daño que consigue con esta cosita. Y lo bueno es que consumiremos este buffo, este debuffo que le ponemos, y cuando empiece el turno, tú harás tus autoataques, volverás a poner este debuffo y tus compañeros volverán a pegar y hacer un destrozo. Así que ahí ya vemos una sinergia pura dentro del personaje. Y la tercera habilidad, que es ya una exageración estupidísima, 12 turnos de cooldown, 1200 de daño de tierra. Esto es una maldita estupidez de daño, esto es una exageración. Posiblemente sean 11 millones de daño, es una burrada. Lo único que es un solo hit, entonces solo te consume un stack de del debuffo este que le pones, pero a cambio también impide que puedas aumentar cada hit individualmente. Pero de por sí ya es una maldita estupidez. Quita 3 buffos al enemigo,
Esto ten en cuenta que puede tener su intrínculis, porque primero haces el daño y después quitas los buffos, así que a lo mejor te puedes comer el riposte de que tenga devolver el daño o cualquier tontería de esas, pero le vas a quitar 3 buffos con una habilidad. Y después de eso tienes ganas triple ataque asegurado y doble strike. Esto nos va a permitir utilizar esta habilidad 2 veces en el mismo turno, si tenemos, la tenemos cargada. Así que ya ves, el turno inicial de este hombre es una exageración. Y ahora ya nos iríamos a lo que es su Ogi, que no es nada desdeñable tampoco, porque es 450% de daño. A ver, no es un 500%, pero es un masivo bastante potente. Y todos los aliados ganan un 20% de daño de tierra. O sea, como Octo prácticamente con el Ogi. Y esto dura 3 turnos y medio, que es el turno en el que lo atacas y durante 3 turnos más. Después, ganas automáticamente 3 oricalcos, que es una exageración eso, de repente 3 oricalcos así porque sí, y le quitas 2 de cooldown a esta habilidad, que es la habilidad de ultra hostia, con triple ataque asegurado y doble strike. Ahí ya podemos ver de que va a funcionar muy bien en composiciones donde se aceleren los ogis, y aquellas unidades que tengan muchas fuentes de daño, pues también va a sacarle mucho partido. Cosas que se me ocurren, por ejemplo, yo decía una superofensiva que sería con Galeón y otra cosa, pero ¿y Satyr? Satyr todos los turnos lanza las estrellas, si haces Ogis y se acumulan los Ogis apropiadamente. Esas estrellas también contarían como habilidades de daño. Ahí estaría la curiosidad, si esas habilidades de Satyr durante todos los turnos van cargando a Uriel, podemos estar hablando de que Uriel va a triturar en incluso en una composición de Ogis, de Satyr más Uriel más Mónica de San Valentín y el protagonista con Kengo. Me gustaría sacar Uriel para poder probarlo y enseñároslo, pero pinta excelente y sin duda es ahora mismo el personaje de tierra que más daño tiene en todas sus fuentes. Todo lo que hace es daño, todo lo que hace es daño pero por completo, y aumenta el daño que hacen tus aliados, tanto en la primera habilidad como en el 20% este, como este otro 30% que tenemos aquí de ataque. Es una exageración. ¿Y qué tendríamos que ponerle en los MPs? Bueno, es un tío que va a utilizar el Ogi con bastante frecuencia, porque ganan 30% de barra él y todos los aliados, entonces recibe carga de todos. En sus autoataques también gana barra, así que va a conseguir la barra relativamente fácil. Entonces yo diría que aquí iría el skill, obviamente, todo el daño que tienes a través de skills, y los de Ogi, que doble Ogi de este pues no vendría mal, teniendo en cuenta que es un 450% y no un 500%, pero sería esenciales, diría yo, que son el crítico, el de tierra, el de los dos de cap, y ya entre críticos y esto, a ver, no sé si ocuparlo todo aquí o dedicarle algo más a vida o lo que fuera, pero de por sí, todo esto de aquí y toda la línea abajo pinta muy pero que muy bien. Es un personaje muy muy poderoso y ten cuidado porque se merece el 10.0, pero no acaba ahí, es un personaje grande, entonces también hay que mirar qué arma nos trae. Y nos trae un puñito. El puño este, ya hemos visto algunos personajes que también tienen este tipo de habilidades, sus armas. Gabriel, por ejemplo, lo acaba de tocar hace poquito, y ahí está a través de dagas. Y aquí tenemos esto, que es a través de puños. Pinta muy bien, pero tenemos un pequeño problema. De que lo importante de este es cuando se junta con armas tipo melee. ¿Qué armas tipo melee hay ahora mismo que se le puede sacar partido en tierra? Pues si nos vamos a la lista de armas melee, no hay mucho, no hay mucho la verdad. Tenemos aquí las vendas, que no está mal, pero es más para una composición de MDT con Garrison. Y a lo mejor esto serviría para compensar la ultra agresividad que tiene Uriel, pero no sé, tendrías que ya ir a Garrison, que te limita la eficacia a no ser que tengas menos vida de la que toca. Y ya sería, pues por ejemplo, meternos aquí en las fáciles, que también esté Garrison. Bueno, tenemos aquí el puño del Seráfico, pero no sé yo si sería necesario meterlo teniendo en cuenta que tenemos al propio Uriel y más cosas, que todo va girando alrededor de ello. Pero es que apunta todo a que sería Enmity el más beneficioso para llevar con este puño si lo llevas como arma. O es que nos faltan armas ahora mismo de tipo puño que sean de utilidad para llevarlas aquí con tierra. Porque el resto no es que pinten demasiado bien. Tú no creo que vayas a subirte este puño para seguir con la sinergia que tenemos con él. Los demás, ya veis, no son
nada destacable para meterle copias, al fin y al cabo. Estamos hablando de armas a las cuales tú le vayas a dedicar suficiente como para decir, vale, le voy a meter lingote. Si tú piensas que un arma no se merece un lingote negro, a lo mejor es que tan buena no es. Y en este caso, pues estamos viendo eso de que en tierra no es que haya mucha cosa que, digamos, que nos compense meterle lingotes negros. Al menos en puños. Y entonces seguramente el arma ahora mismo quede un poquito desbancada, esperando a que salgan cosas mejores. Pero es un arma muy buena, así que no la tiréis. Obviamente ningún arma grande la deberíais tirar. Pero tened en cuenta que a lo mejor de aquí a un futuro se le puede sacar partido. Pero ahora mismo no le veo una utilidad real al arma de Uriel. Pero eso sí, el bicho es una bestia. Yo os digo, merece completamente el tener ahora mismo el 10.0. Es alguien que se lo merece bastante, bastante bien. Y este sería mi análisis de Uriel. Es un análisis rapidito, porque tampoco es que haya que decir mucho más de él. Es, hola, soy Unga Bunga, puedo hacer muchas cosas haciendo mucho daño. Y en verdad es la fuente de daño estable que necesitaba tierra, porque ya sabemos, en tierra hay personajes que hacen mucho daño, sí, pero tienen sus limitaciones. Tenemos las tigresas. Debería encargar la habilidad que es con los triple ataques para que su primera habilidad aporte mucho más, meta más buffos, más debuffos, y entonces tenga un daño más constante. Puede llegar a pararse un turno para aprovechar el quitarse los debuffos y hacer un doble ataque. Satire es defensiva. Galleon, cada turno, hace un turno que ataca, otro turno que no. La gallinita support. Después más. Narmaya. Es un personaje que tiene que cargar las 8 cargas de su segunda habilidad para sacarle 100% partido. Brodia, en la de verano, es la mejor de las dos Brodias y está muy por detrás. Y obviamente es full defensiva porque es Brodia. Mónica es ofensiva y es para el combo de Mónica con Satyr y Octo. Entonces estamos viendo eso de que no está al 100%. Entonces ya estaríamos hablando de meter con Sarasa, la Eternal del hacha, y alguien más que les acompañe. A lo mejor Gandalf, el Alethea, que es bastante bueno, sobre todo en el tema de Guild Wars, se les puede sacar partido. Es un atacante de sable katana bastante potente. A lo mejor sí que tendría una sinergia con él. Pero yo creo que Galleon con... lo he dicho antes. Bueno, también estaría Sorith. Sorith es un ofensivo bastante potente. Pero creo que Galleon con Sarasa serían los mejores acompañantes que podríamos tener para él, para Uriel. Porque después ya nos vamos dejando un poquito demasiado en la lista y aquí tienen cada vez más carencias a la hora de sacarle un 100% de partido. Y bueno, hay Grants que están muy por debajo de lo esperado. Entonces, no sé, a no ser que mejoren alguno más por el camino, falta porque Brodia adquiera su UCAP. Y a lo mejor se le puede sacar partido, como intentaron hacer con Shiva, que tiene una utilidad, pero no es la mejor del mundo. Y entonces ya sería esperar. Tenemos aquí también a Orchis, pero Orchis es tipo especial, no es que sea ofensivo como es, por ejemplo, Uriel. Y tenemos a Ifrido, que este también es especial, depende de algunas cosillas y todo lo demás. Entonces, estamos viendo de que es el comienzo de una cosa muy potente que necesitaba ahora mismo el elemento, y por eso no tiene competencia, por eso está ahí arriba del todo, indiscutiblemente. El estar al tope es porque ahora mismo eres el mejor en tu faceta, y yo creo que se merece bastante, bastante estar ahí arriba. Y nada, me gustaría saber cuál es vuestra opinión sobre Uriel, sobre su arma. Si tenéis algo pensado para que, a lo mejor, 3 copias del arma, obviamente sí, porque haría sinergia entre ellas, los puños, pero quitando ese tipo de cosas, por ejemplo, como lo de Galleon. En Galleon llevas 3 armas de Galleon para sacarle partido al arma de Galleon. Entonces, aquí sería más o menos hablando lo mismo, pero yo creo que el arma de Galleon es ligeramente superior ahora mismo con lo que tenemos. Y queda así un poquito en el aire, pero el personaje, sin duda alguna, con lo que tenemos ahora mismo disponible de armas útiles en tierra, es de lo mejor que hay. Sin lugar a dudas, se merece un Spark. Pero claro, se está compitiendo con personajes bastante también interesantes. Tenemos aquí a la Zodiacal, que le han puesto un 10.0. Yo no sabría si ponerle un 10.0 a ella directamente, pero es excelente. Y tenemos también a Tira, que Tira va a ser el siguiente vídeo, que ya veréis de que no está nada mal. Está mucho mejor de lo que la gente esperaría que podría salir de ahí. Y es mejor que Lowayne, por ejemplo, y eso ya es un puntazo. Así que ya veis, es un banner muy potente y Uriel, sin duda alguna, es la estrella del banner
aunque todos estamos mirando a quién estamos mirando. Gila es la más importante para mi Kokoro. Y nada, os dejo aquí con este vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya aportado un poquito de información para entender mejor a Uriel. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Y si no me veis antes de final de año, feliz 2024. Adiós.